Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta de idea para cena o para comida, lo que ustedes quieran. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa cena, yo tengo aquí dos papitas medianas, ¿cierto? Las vamos a tajar muy delgaditas. Si usted tiene, si su rallador, si usted puede hacerlo con su rallador, por favor hágalo con su rallador. Pero si no, vamos a sacar los trocitos así, ¿vale? Que nos queden bien delgaditos, para que no se me compliquen. La verdad es bastante sencillo. Pero si a usted le parece más práctico, más, o sea, muchísimo mejor con su rallador, por favor hágalo con su rallador. Bueno, ya tengo mis papitas tajadas, ahora vamos a ir al fuego inmediatamente. Bueno, ya con el sartén en el fuego, ¿cierto? La vamos a dejar secar un poco. Y le vamos a poner un cuadrito de mantequilla, ¿vale? O de aceite de oliva, el que ustedes quieran. Listo. Le vamos a poner un poquito de sal. Nuestra mantequilla bajita llama, vale, mientras que yo hago esto lo tengo muy bajita llama. Y pues vamos a empezar a poner nuestros trozos de papitas. La verdad, esta receta es bastante sencilla, muy fácil de preparar, muy rápida. Ustedes van a tener un almuercito en cuestión de 10 minutos. Vamos a tapar durante 5 minuticos, ¿vale? A llama baja. Bueno, yo tengo aquí quesito, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar el queso que quieran, mozzarella, que ustedes quieran. Voy a rallar un poco de queso. Nuevamente vamos a utilizar el rallador. O lo pican, si no tiene su rallador lo pueden picar. Bueno, ya con mi quesito rallado, ahora voy a tomar dos huevitos, ¿cierto? Y vamos a batirlos. Le ponen un poquito de sal, ¿vale? Y vamos a batir. Listo. Bueno, vamos a empezar a poner quesito por las papitas, ¿no? Me imagino que la llama la tienen bien bajita, ¿vale? Y por último vamos a vertir el huevito. De esta manera el huevito nos queda bien distribuido, ¿vale? Y pues ya por último le vamos a poner un poquito de orégano. Yo tengo aquí orégano. El orégano lo que hace es resaltar el sabor de nuestra deliciosa cena o comida, pues para ustedes la quieran preparar, ¿vale? Nuevamente vamos a tapar. Bueno, yo tengo aquí medio calabacín y una manzanita verde, ¿vale? Vamos a pelarla. Vamos a pelar calabacín y lo vamos a picar en trocitos. Ya vamos a tener listo nuestro delicioso almuerzo o cena o comida, ¿sí? Súper delicioso, súper nutritivo. Yo espero que lo preparen, que les guste, que se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Bueno, quiero mostrarles, ya tengo picado mi calabacín y saqué las semillas, ¿no? Obviamente vamos a sacar las semillitas porque eso no lo vamos a comer. Ahora vamos a pelar nuestra manzanita y la vamos a picar de la misma manera, ¿vale?
Bueno, les voy a mostrar también. También sacamos las semillitas, ¿cierto? Y vamos a picar. A gusto de ustedes, ¿vale? Si la quieren en tirita, la pican en tirita. Si la quieren en cuadrito, la ponen en cuadrito, ¿vale? Listo, ya, ya tenemos listo la otra parte de nuestra cena, o almuerzo, o comida. Esto ya estaba perfectamente lavado, bueno, para que, por favor, cuando lo vayan a picar, lo tengan perfectamente lavado. Bueno, aquí ya vamos a poner un poquito de aceite. Yo tengo aceite vegetal. Si ustedes quieren utilizar aceite de oliva, por favor, utilicen aceite de oliva. Y vamos vertiendo nuestros dos ingredientes, el calabacín con la manzanita. Esta receta es súper deliciosa. Yo espero que la preparen, que me cuenten cómo les fue, que se suscriban a nuestro canal y pues activen la campanita de notificación. Bueno, esto solamente es una sobasada en 5 minuticos, 7 por mucho, ¿vale? Pues dependiendo de la llama de ustedes, y ya tenemos lista nuestra deliciosa cena, además muy saludable, muy muy saludable. Sé que les va a gustar muchísimo. Vamos a ponerle medio limoncito, ¿vale? Este ya es el último ingrediente. Solo medio limón. Y listo. Nuevamente vamos a tapar. Ahora sí, por unos 5 minuticos nomás. Bueno, este es el resultado final de nuestra cena. Vamos a emplatar para ver cómo se nos ve nuestra deliciosa receta. Vamos a enrollar por acá. Listo. Vamos a emplatar nuestra manzana, ¿cierto? Manzana con calabacín. Huele muy rico. Yo espero que lo preparen de verdad. Que me cuenten cómo les fue, que se suscriban al canal, ¿vale? Y pues por último activen la campanita de notificaciones. Vamos a partir nuestra receta con la papa a ver cómo nos quedó. Aquí está, está delicia. Súper rico. Entonces muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra próxima y deliciosa receta. Hasta luego. To breathe.